pero tenés que ser matar. Nada, me luego que ellos en enero mucho más tarde se van. Gracias.
Hola.
Gracias.
Vamos a pedir un minutito de silencio para tener dos cositas. Bueno, queremos agradecer a todos los que están acá presentes por acompañarnos en estos 10 años de trayecto, que sostenemos en el mercado, que sostenemos en la vida. Inauguramos la galería en el 2002 con una muestra también de nuestro querido maestro Carlos Alonso, que se llamó Inauguración, y que eran 50 dibujos también relacionados con, en ese momento era con la natación, en estos 10 años lo volvimos a convocar muchísimas veces, nos apoyó en esta larga carrera que hicimos, y esta muestra es muy significativa para nosotros porque son nuevamente con Alonso, y se llama Aniversario. Son 50 dibujos espectaculares, miren, después cada panel con detenimiento, hay autorretratos, hay retratos, están las famosas camitas, los desnudos, las parejas, un panel en homenaje a Pirandello, y un panel muy típico de Alonso, que tiene que ver con la situación política del país, con los militares. Les agradezco a todos y los dejo con Camila Siracusano, que les va a hablar. Gracias. Bueno, buenas noches. La verdad que para mí es un honor estar acá y que Roxana me haya pedido que diga unas palabras sobre lo que pasó en estos 10 años y cómo llegamos acá hoy a tener a estos dos maestros y a la muestra. Carlos Alonso, gran maestro, igual que me llamo Ruth, grandes maestros del arte argentino. Cuando Roxana, o mejor dicho, cuando Coti, que es así como yo la llamo, y como la llamamos muchos, creo. Exacto. Con Roxana nos conocemos hace ya casi, aunque parezca mentira, 30 años. Y nos conocimos en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras. Desde que la conocí, advertí ciertas características, más allá de su simpatía, de su contagente, que tenían que ver con el amor al conocimiento, la emoción hacia la visualidad, era algo que se veía a lo largo de que íbamos transitando la carrera, una gran audacia que hacía que se animara a veces a enfrentar un examen o a discutir algo, y algo que me parece que es muy importante para instalarse en el campo artístico, que es el desprejuicio. Entonces, nuestros caminos se bifurcaron, no en la vida, porque se hemos sido amigas toda la vida, pero sí, yo seguí el camino de la academia y ella decidió transitar este camino, un camino en el que todos esos ingredientes que yo comentaba iban a intervenir. Roxana es una gran gestora cultural. Mucho antes de comenzar este proyecto, este gran proyecto, la vi realizar una serie de acciones en el campo cultural, ya sea cuando estuvo en el Banco Nación o cuando realizaba sus primeras muestras. Y en el año 2002, un año en el que se necesitaba mucha audacia, ella, junto con Damián, deciden abrir este espacio. Y lo abren, como decía recién, de la mano de este gran maestro. Y esto es algo que yo quisiera destacar. Roxana tiene esa capacidad para poner el ojo con esa intuición, con esa audacia, en los que son consagrados, como en el caso como en este caso, o en el caso del maestro Rux, pero también en aquellos que son emergentes. Y esto es algo que se fue viendo a lo largo de la trayectoria de esta galería. A mí me parece que es muy importante no solamente abrir ese espacio, sino también generar diálogos entre ellos, entre los pares, pero también con los más jóvenes. Y esto se ha visto a lo largo de estos 10 años.
Otra cosa que ya voy a terminar, otra cosa que también quiero destacar y que de alguna manera la vincula a nuestro pasado, es que también la galería ha sido promotora de eventos culturales que tienen que ver con la academia. Hay pocas galerías que convocan a aquellos que trabajamos silenciosamente, escribimos, investigamos, para que pongamos una mirada distinta sobre las obras que exponen. Y tanto Damián como Coti siempre nos han convocado y con gusto hemos participado. También es importante saber que no solamente esta galería expone y vende, sino que también ha promovido y gestionado un proyecto editorial. Me parece que también es importante. Así que bueno, llegamos a estos 10 años ahora con esta maravillosa muestra y solamente me resta decir que, bueno, ojalá que sigan muchos años más y, bueno, felicidades para todos. Thank you.
música para eso, para pintarse a donde fue mejor. Acá no se mueve esta ciudad sin el San Valentín. Nosotros no queremos volver allá. ¿A dónde? La borda decía, París a un kilo, hay que vivir en París con un kilo. Vos sabés que en los últimos dos años los viajes nuestros de la promoción, los pendejos que hacemos un viaje anual, los últimos dos fueron a Córdoba. Bueno. A la falda me parece. Y a Nueva York no. Sí, pero somos unos cuantos. Sí, es fantástico. Porque acá sí para con la gente de para grabar. Para grabar. Bueno, lo dejamos porque son momentos difíciles. Háblame un día y nos. Sí, señor. Podemos salir a cenar. Sí, señor. Sería muy grato. El domingo. Así que el anillo ni el otro. No. Thank you.
Guillermo Dulce va a decir unas palabras. No, mira, acá estamos al 11. Guillermo te quiere hablar, pero por micrófono. Hola, hola. ¿Cómo se dice? Tengo que hablar, sí. Quiero que esté nervioso y emocionado. Pero esta mañana no me quiero quedar con la emoción que siento en la otra. No, vos vas a hablar, yo no. Pablo, corrige. No, no te aplaudo. Pero no, yo quiero contar cuando te conocí. Por la verdad. Eso que contamos, porque vale la pena. ¿Me parece? Bueno. Silenciosamente yo trabajaba y yo admiraba profundamente a Carlos Alonso. Para mí, en esa primera etapa, era como alguien al cual yo quería acercarme y yo quería ser como él. Esa es la verdad. Estoy poniendo mi corazón afuera, pues ya no hay tiempo para andar guardando cosas. Entonces, amigos comunes trataban de presentarnos, pero siempre ocurría algo, por lo cual yo no llegaba a él, o él no llegaba a mí, o no llegaba el grupo de amigos comunes que teníamos. Y un día ocurre que se me suena el teléfono y mi mujer me dice, llama a Carlos Alonso. Yo le dije, mira, yo tenía en esa época 43, 44 años. Lo voy a atender a Alonso, emocionadísimo, ¿no? Y Alonso me dice, Rux, sí, venite a Esmeralda, yo quiero hablar con vos porque vamos a hacer una exposición juntos con otro dibujante. Bueno, un abrazo, que si yo nos vemos en Esmeralda, que si yo, bueno. Ahí salí corriendo, emocionado. Le dije a Franca, le dije, mira lo que me acaba de decir Rosso, que voy a poner con él un grupo que está alrededor de él. ¿Te acordás el nombre? No, decido. Y Toto. Martínez Bower. Alfredo Plan. Cerrón. Sigo, lo olvidé. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? A ver, bueno, entonces yo empecé a hacer dibujos con Borachi, que se lo hacía. La muestra se llamaba El dibujo y la mosca, porque en aquella época se llamaba la mosca a la mitad. Y no había mosca. ¿Hay mosca o no hay mosca? Es la pregunta que se hace. La mosca. Esta era la cuestión. Y Alonso se nos ocurrió hacer una exposición. La mosca, que se llamaba La Mosca. Es una galería que quedó en la calle Quintana. Bueno, es un tío para eso. Éramos pibes. Ahí está, ahí hay fotos que están de la mosca. Empecé a hacer los dibujos y dudaba muchísimo. Y claro, dudaba. Yo decía, hasta los dibujos de Alonso. Me encargaron un afiche, dice un afiche que le debe a Esmeralda, Raquel Esmeralda, no, que era un tintero que se caía y decía la mosca, no recuerdo cómo era la historia. El caso es que se hizo a disposición. Así que. Se me cae todo. Esos años. Y me dio la impresión de que estaban haciendo algo en el mundo.
Bueno, estaba en ese salón, no estaba el instructor, estaba ofreciendo con presencia. Volviendo en el tren de San José de Rosario, me hacen esta idea, dije, esta gente estudió, estamos todos buscando una nueva forma de dibujo. Un dibujo que nosotros, yo amaba a Jimmy Berro, amaba a Sade en mi caso, pero el dibujo, como todo lo que nace de América, tiene otro tono, otras necesidades, otras culturas, otra ilusión. Bueno, yo vi eso y me ocurrió esta idea, digo, hoy juntamos el taller a todos, nos juntamos todos, claro, éramos como 10. Y realmente estaban haciendo ese dibujo que no tenía nada que ver con el dibujo que después termina en una pintura. No terminaba nada. No, era el dibujo como final, como origen y final de todo un ejercicio, ¿no? Y que era un dibujo donde todos teníamos una pertenencia, porque todos nos parecíamos. Yo recuerdo que un día pasé por la Galería Bonino, que fue la primera vez que vivo la actividad. Pasé así y de pronto vi un dibujo a tinta en la vidriera que vos le habías puesto al colaborado, que le habías puesto un lente de aumento. ¿Qué le pasa a ti, pibe? Era un dibujo a pleno, ¿no? Y bueno, te das cuenta y ahí me quedaste rondando, digamos. Este Gardel y Rosario. Con la sabiduría que Gardel está acá. Bueno, entonces se hizo la exposición, después hubo silencios de años, pero siempre le tuve grandísimo reconocimiento, afecto y emoción, porque me dio la gran oportunidad de poder imponer al lado de él. Yo quiero decir hoy, en este momento, que hemos recorrido la gran parte de la vida, que no quiero que quede ese agradecimiento en mí, y lo quiero decir públicamente. Creo que además, creo que el país le debe un reconocimiento a Carlos Alonso. Sí, señor. Absolutamente. Ya no digo las academias de arte, la Academia Nacional de Bellas Artes, de la cual soy miembro, no digo el mundo del arte, todo el país tiene que reconocer, debe reconocer la obra de Carlos Alonso, que no ha claudicado a lo largo de toda una vida. Y eso se sabe que no es nada fácil, es muy difícil transitar el mundo del arte, de la vida y los acontecimientos de este país derecho como está hoy, aunque esté apoyado en un bastón, no importa, al contrario, le da más nobleza al hecho de haber hecho esa obra. Y yo insisto, creo que tiene que haber un gran consenso ciudadano, ¿no?, para poder distinguir a este grandísimo artista. Yo estoy muy agradecido, yo hago méritos para conservar su amistad, y que para mí es una cosa muy preciada. Y y aunque estamos uno en Buenos Aires y otro en un giro, me encantaría trabajar, que sería un deseo grande mío, tener un gran ambiente donde uno esté en una punta, el otro esté en otra punta, y podemos trabajar juntos, o algún día, o hacer cosas juntos. Estamos trabajando. Bueno, él sabe bien que yo nunca trabajé para ningún reconocimiento. Es decir, trabajé porque disfruto, me divierto, me parece una maravilla poder haber escapado de la vida mediocre a la que podía haber estado condenado en Mendoza. Cuando murió mi padre, que ya tenía incluso la viuda que era mi madre, un empleo en una tienda que se llamaba la ciudad de Buenos Aires,
y pude escapar de esa mediocridad y de esa vida gris a partir de mi trabajo, que me hizo conocer gente maravillosa, artistas grandes, poetas, músicos. Conocí a Troilo, conocí a Piazzolla, mi amigo de Pugliese, le dedicó un tango, conocí a Goyeneche, conocí a Mercedes Sosa, fue mi amiga, trabajamos, luchamos, estuvimos en el exilio juntos, lo mismo con los poetas, y ahí, lo mismo con vos, Guillermo, que si bien es cierto que hicimos amigos ya grandes, porque de muchachos había alguna pequeña diferencia, sobre todo un reportaje que leí tuyo que decía, a mí para pintar me basta una manzana. Yo dije, a mí no me basta, yo quiero más, ¿sabes? Quiero mucho más manzana. Y todo eso pasó y finalmente quiero decir que tenías razón, porque yo me basta una manzana. Te mando un beso y un abrazo. Franca. Tenemos una comida así chiquitita en mi casa de la
sé, igual. Pero además, a veces eran más chiquitas y nosotros más jóvenes. ¿Eh? No. ¿Sabes algo de esto? Thank you.